Hoy se conmemora el aniversario número 13 de los atentados terroristas cometidos por miembros del grupo Al-Qaeda, quienes desviaron 4 aviones comerciales para estrellarlos contra símbolos militares, políticos y económicos de Estados Unidos. Aquel día, durante 102 minutos, muchas cifras pasaron a la historia. Los ataques dejaron 2.973 muertos, incluyendo 125 del Pentágono, 343 bomberos, 60 policías y los 19 secuestradores. El número de heridos superó los 6.000. Hoy en día aún permanecen 24 personas desaparecidas. Según las cifras presentadas por el Departamento de Salud, el 9% de los fallecidos eran latinoamericanos. Los servicios de rescate y limpieza se realizaron durante 230 días en turnos de 24 horas. Más de 4.600 aviones aterrizaron minutos después de los atentados. En este momento, una de cada 10 personas en Nueva York sufren de estrés postraumático por causa de la tragedia. Pérdidas económicas. La pérdida económica en Nueva York después del 11 de septiembre fue de 105 billones de dólares. El costo estimado en recolección de escombros fue de 750 millones de dólares y los empleos que se perdieron fueron al menos 146.100. Hoy, 13 años después, el mundo continúa recordando a todas las víctimas y a todos los héroes que murieron aquel 11 de septiembre de 2001.